El avión ATR es el idóneo, como dice su nombre, avión de transporte regional. ¿Qué quiere decir? Que es el avión de tamaño ideal para las rutas que estamos haciendo nosotros en las islas. La eficiencia ecológica, menor consumo, la operatividad para el pasaje. Claro, es un avión pequeño de 72 plazas, entonces no necesitamos una gran infraestructura, ¿no?, para el tema de subir, bajar pasajes, el catering. Al final todo es reducción de tiempo, al final el tiempo es dinero. Hay una parte que no se ve, que no lo ve el pasaje, ¿no?, el usuario, es la cabina, el cockpit, ¿no?, que le llamamos. Está todo eso digitalizado al 100%. Y la parte que sí ellos van a notar, todo lo que es la parte interior del habitáculo, donde están los asientos. La distancia entre asientos ha crecido un poquito. La mejora de iluminación también, porque todo es LED. Actualmente todo es LED, no solo dentro en el interior, también fuera, todas las luces. Eso al final conlleva menos gasto, menos consumo y mejor iluminación. Aparte que también tienen los maleteros, por ejemplo, los maleteros tienen mayor capacidad que los 500, ¿no? También, bueno, una facilidad también para que se abra. La capacidad es mayor, todo digital también, con los mensajes ya de voz grabados. O sea, toda una carta de maravillas que tenga, ¿eh?